Hola a todos, bienvenidos a este Necosas número 192, Estatuas de Leipzig. Bien, vamos a hacer un recorrido muy rápido y muy breve por todas las estatuas famosas que hay en Leipzig. Aquí tenemos al señor Leibniz, que fue un matemático muy famoso que inventó, entre otras cosas, el cálculo infinitesimal. Infinitesimal. Y aquí tenemos una estatua que simboliza la izquierda y la derecha a la vez. Ahí la podéis ver, con el puño en alto y la mano al frente, que simboliza la unidad del pueblo alemán, el comunismo y el nazismo. Bueno, y aquí ahora vamos a ver a Goethe, escrito tal y como se dejó aquí. Ahí le tenéis, que fue un gran escritor alemán, algo así como Cervantes en España. Bien, ahora vamos a ver a Mendelssohn, ahí le tenemos ahí arriba, que fue un compositor muy famoso de la época, pianista y el fundador del Conservatorio de Leipzig. Y por último, he querido dejar al mejor para el final. Aquí tenemos al grandísimo Bach. Aquí en este sí que me voy a detener. Grandísimo no solo por la música que compuso, sino también por el pedazo tamaño de la estatua. Y nada, con él me voy a despedir. Si te han gustado las estatuas de Leipzig, comparte este vídeo con todos tus amigos. Yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.